Muy buenas, chavales, ¿cómo estáis? Espero que genial. Bienvenidos en esta ocasión al posiblemente penúltimo episodio de la temporada 3 de Coches en el Canal. Hasta ahora hemos visto la presentación, hemos visto cómo lo compré, lo hemos probado en carretera, incluso amigos y mi hermana han reaccionado a él. Hoy, chicos, os traigo las 5 cosas que odio del Lambo. 5 cosas que creo que podrían ser mejorables. Por supuesto, quiero dejar claro y quiero partir de la base que estoy encantado con el coche. O sea, lo que voy a decir vais a ver que son cosas que sí, bueno, están ahí, pero no es nada grave, ni mucho menos. Bueno, quizá la última, la idea del vídeo es ir de la menos importante a la que más puede llegar a afectar, con el objetivo también un poco de dar feedback a la marca, si esto como cliente les puede servir para la siguiente generación mejorar algo, pues mira, genial. Pero eso, parto de la base de que el coche me encanta, estoy encantado con él, transmite unas cosas que no te transmite ningún otro y que por supuesto estoy súper contento con el servicio y con la atención que estoy obteniendo. O sea, no es un vídeo de crítica en plan hate, de odio el coche, lo reviento. No. Es un vídeo curioso. Un vídeo curioso porque por supuesto no existe el coche perfecto, te puede gustar mucho, pero hay que reconocer cuáles son los errores, podríamos decir. Y por otra parte, porque al inicio de esta temporada 3, os lo dije, mi objetivo era que cada vídeo os aportase algo, información, datos, no quería que solamente fuesen reaccionando. Por cierto, hablando del anterior reaccionando, hubo un pequeño problema. Mira que repaso los vídeos, mira que los vuelvo a repasar otra vez antes de subir, pero se me olvidó poner el launch control. Cuando mi hermana reaccionó, os dije, chicos, launch control, no sé qué, y ese clip no lo entiendo por qué no lo puse y al revisar el vídeo no me di cuenta. Así que os debo ese clip, os debo el primer y único launch control que he hecho en el coche y la reacción de mi hermana a él. Así que antes de empezar con las 5 cosas, pues dentro clip. Pues ten cuidado que no, ten cuidado tú porque es Alcantara. ¡Modo Corsa activado! No quiero, tío, me estoy... ESC off. Por favor, no. David, que no, tío. ¡Mata! ¡No, por favor! ¡No! Va para el coche ahora me bajo. Para el coche ahora se me bajo. A mí me ha hecho gracia. ¿Qué pasa, mamá? ¿Has visto la sensación? Sí, que se me ha puesto este mago aquí. Ya no me hago pie. No puedes coger aire, tío. Bien, sin más dilación, chicos, comenzamos. Alfa, ¿cuál es la primera cosa que menos te gusta del coche? Bueno, relacionada con el coche. Y es que... sí, es esto. Justamente la llave. Así a simple vista os parecerá a muchos de vosotros, bueno, está bien, tiene aquí el simbolito, el logo de la marca. Por aquí detrás viene grabado la palabra Lamborghini. Ok, no está mal, ¿vale? Pero cualquiera que tenga un Audi en casa lo sabrá. Es exactamente la misma llave, la base, el modelo, el diseño, la misma que si te compras un Audi A1, un Audi A3, un R8 o un A8. Es la misma. Y ojo, no me malinterpretéis, no estoy desprestigiando a los Audis, ni muchísimo menos. Soy consciente además que Lamborghini pertenece al grupo Volkswagen y que comparte bastantes piezas con los R8 y tal. O sea, no van por ahí los tiros. Los tiros van en el sentido de que es un producto diferente y la llave es la misma. La solución que planteo es muy sencilla, simplemente hacer una pequeña distinción. Tampoco estoy pidiendo una de esas llaves que aparecen ahí en los vídeos que son súper futuristas, táctiles, que estaría muy bien, pero no digo eso. Simplemente que haya una diferencia entre la llave de un Lamborghini y un Audi A1. Solo eso. Como os he dicho, vamos a ir de lo menos importante, como el caso de la llave, que no es nada exagerado ni nada del estilo, es un simple detalle el que he matizado, al siguiente punto, el número 2, algo un poquito más, digamos, importante. Veréis, en el interior hay una cosa muy curiosa. Por supuesto, en el vídeo de presentación ya os comenté el porqué de los colores, materiales y demás que había escogido. Soy consciente de que la Alcántara tiene un desgaste, y más en el volante, pero es algo que no me gusta, así que por ello lo incluyo en este vídeo. En el top 2, chicos, me gustaría deciros que se está desgastando quizá más rápido de lo que esperaba, y aunque a simple vista a lo mejor o desde la cámara en el vídeo no se aprecie que hay un desgaste grande, al yo pasar las manos sí noto que justamente aquí no es el mismo tacto. Alfa, tío, no exageres, jolines, el tacto de la Alcántara tampoco es para tanto. Bueno, que sí, correcto, no es para tanto, pero eso, por ejemplo, los Huracanes normales te dan la opción de poder poner el volante en piel, que tampoco lo hubiese puesto, no nos engañemos, pero eso, pensé que iba a durar un poquito más, y aunque por supuesto tengo la opción, y la marca te da la opción de cambiar el volante entero si quiero, pasar la mano y ya ver que está ahí un poquito...
Para la tercera cosa, chicos, tenemos que conducir. Así que acompañadme, porque es una curiosidad que poca gente sabe, pero también se hace incómodo, la verdad. Vale, como ya he comentado en ocasiones anteriores, este coche es automático. Sí, puedes conducirlo también con las levas y demás, pero la caja de cambios es automática. Esto significa que no es necesario accionar el embrague de forma manual, es decir, no tienes que pisar el embrague. Con lo cual, tu pie izquierdo, a no ser que sea una conducción mega deportiva o en circuito tal, el pie izquierdo descansa, reposa. ¿Y dónde lo hace? Evidentemente en un espacio reservado para ello. Sin embargo, ese espacio no es del todo cómodo, no es que sea muy grande. Si os fijáis, tengo prácticamente medio pie fuera, constantemente medio pie fuera del reposapiés, por llamarlo de alguna forma. Eso para un rato está bien, pero cuando haces viajes largos, el llevar todo el rato casi medio pie fuera se hace incómodo. De hecho, muchas veces he tenido que estar conduciendo así, con la pierna así, que no es la forma correcta, ni óptima, ni indicada, ni recomendable, ni nada. Pero es que, jolín, sientes cierta fatiga. La solución que yo plantearía a esto es tan sencillo como hacer ese reposapiés, yo qué sé, 3 centímetros más ancho. Mi pie no es que sea gigante, es una talla 43, 44, no soy aquí Bigfoot. Pero eso, es un detalle que dices, jolín, con 2 centímetros 3 estaría solucionado, y tener ahí el pie bailando siempre, pues no es lo más cómodo. Y ya estamos aquí, la cuarta cosa, y esto, como digo, ya se empieza a poner aquí serio, es el tema del lift delantero. Os lo comenté también en un vídeo anterior, un must, algo que tienes que poner seguro, aunque sea un extra, es la capacidad que te da la marca de poder levantar el morro del coche. A ciertas velocidades, hasta 70 por hora, puedes levantarlo como 4 o 5 centímetros. Esto te salva de ir rozando en todos y cada uno de los baches de la carretera, badenes y tal. Porque si os fijáis, el coche es muy bajo, o sea, como quien dice, es que separa esto del suelo, o sea, esto. Cualquier bache que te encuentres vas a rozar si no metes este sistema. ¿Qué pasa con ese sistema? Que tiene una peculiaridad que no entiendo, no comprendo, no sé cuál es el motivo, pero en muchas ocasiones es muy incómodo, y os digo cuál es. Ahora mismo voy a levantar el morro, ¿vale? Vale, ahora el morro, digamos que nos salvaría, según está, como digo, de cualquier bache y demás. Atención, si yo decido bajar el morro, que suele ser habitual, aparcas en una ciudad o lo que sea, aparcas, bajas el morro para dejarlo como estaba, y atención, si yo cojo y abro la puerta, automáticamente se me detiene la bajada del morro, o sea, se me queda levantado igual. No puedo abrir la puerta mientras el morro está bajando o está subiendo. Supongo que será algún tema de seguridad, pero son 4 centímetros, no te vas a caer al vacío por eso. ¿Y qué ocurre? Que ahora tendría que volver a levantar el morro otra vez, con la puerta cerrada, volverlo a bajar, hacer toda la animación otra vez. Ejemplo práctico, se ha quedado levantado, o sea, fijaos el espacio que hay en la rueda, ¿vale? O sea, tengo que volver a entrar, tengo que volver otra vez a levantarlo hasta arriba, que llega hasta arriba, y luego volverlo a bajar. Os parecerá una chorrada, pero cuando vas con alguien que no lo sabe, en cuanto paras el coche, abres la puerta, sale y es como, no abras la puerta de un Lamborghini mientras se está bajando el morro, porque no es compatible ambas cosas. Y para la última cosa, sin duda, la que más me molesta y la que considero que en ciertas ocasiones puede llegar incluso a ser un riesgo, es el tema de las luces. A ver, no me malinterpretéis, en una autovía, una autopista, todo lo que sea línea recta, la claridad y distancia que te da es bestial, con las largas es una locura. Bien, donde falla realmente en las luces es en la amplitud que te ofrece, es decir, tienes mucha luz directa en línea recta, pero los bordes, los laterales, no te los cubren mucho. Como digo, en una autovía, en una autopista, en un circuito, que es para lo que está pensado el coche, no hay ningún problema. Pero si te metes en un tramo, por así decirlo, una carretera con muchas curvas cerradas por la noche, sin iluminación artificial, se te generan puntos ciegos. O sea, no ves el interior de la curva. Me parece un error para un coche de estas características. Sé que no está pensado para tramos nocturnos, sé que no es su objetivo, pero a día de hoy, la gran mayoría de coches equipa eso, quiero decir. Seguro que muchos tenéis en casa un coche que giras el volante y hacia el lado que estás girando se ilumina la carretera, ¿verdad? Luz adaptativa. Y hasta aquí, chicos, las 5 cosas que odio de mi nuevo coche, o que no me gustan, como lo queráis llamar. Sé que no son mega graves, os lo he avisado al principio, evidentemente. Es un coche
que no es perfecto, no existe el coche perfecto, vuelvo a repetir, pero creo que es uno de los que más se acerca a ese concepto a día de hoy. Por lo tanto, estoy súper contento, quiero dejar eso claro, o sea, insisto, no es un vídeo en plan para hatear ni nada del estilo. De hecho, no solo con el coche, sino lo que es la experiencia en sí, servicio de compra, postventa. Sabía que iba a ser bueno, evidentemente, es lo que se espera de una marca así, pero está superando mis expectativas. En general, como digo, la experiencia está siendo impresionante, pero repito, no existe coche perfecto y estos son los fallos que yo le he encontrado. Espero que de alguna forma esto llegue a la marca y en plan bien les sirva como feedback de un cliente más para de cara a sus siguientes generaciones, pues que lo tengan en cuenta simplemente. Así que en este aspecto poco más que añadir. Como siempre, muchas gracias por acompañarme en el día de hoy. Espero que os haya encantado. De ser así, no olvidéis dejar un buen me gusta y nos vemos en la próxima. ¡Chao!